¿Qué tal, bikers? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ir a un mercado. Bueno, sabes que nos vamos de viaje. Ya el lunes 7 de febrero salimos de viaje, pero tenemos que dejar bien alimentada a nuestra mascota. Entonces tenemos que ir a un mercado para comprarle un conejo. Acompáñame a ver este video. Y pues vamos a llevar esta cajita para poderlo traer. No sé de qué tamaño vaya a ser. Se supone que ya puede comer aproximadamente un conejo de 1 kilo. Pero como va a ser su primera vez que le vamos a dar conejo, yo creo que va a ser de menos peso. Pues vamos a ver qué pasa. Pues ya hemos comprado el conejo. Se los voy a mostrar. Aquí viene. Ahí está. Porque como va a ser un viaje un poco largo, no sé cuándo vaya a regresar, pero unos 15 días sí me va a tardar. Entonces esperemos que en esos 15 días le alcance este conejito y ya después ya le empezamos a dar su buen conejo. Pues vamos allá, acompáñenme. Ok, pues ya nos encontramos aquí con el conejito. La comida de la serpiente, porque va a ser un viaje como de 15 días aproximadamente, entonces tengo que dejarle ese alimento para que aguante en lo que yo regreso en la tardecita o en un poquito más. Bueno, para ustedes es rápido, pero para el video es no como es. Sí, para ustedes va a ser muy rápido, para mí tengo que esperar hasta la noche que mi serpiente tenga más actividad, que podamos sacrificarlo antes de dárselo de comer. Y así es la cosa. Bueno, ahorita seguimos con el video. Biker, pues ya estamos listos, ya la serpiente comió, ya la pogona, le dejamos, es un dragón barbudo, ya le dejamos sus bichitos, que son unos gusanitos que se llaman tenebrios, ya también le dejamos ahí 2 millares de tenebrios para ver que alguien venga y les dé de comer. Únicamente va a ser humectar a la serpiente para que pueda seguir pues con su ciclo de crecimiento, porque todavía le falta como 1 metro que crezca y que engorde un poquito más. Está ahorita por los 7 kilos y mide 2 metros 80 centímetros, pero ya comió ayer su conejito, entonces ya va a crecer un poquito más. No se los quise pasar porque ya saben que todo es crueldad, todo es pues ustedes monetizan el video. Ya tenemos lista la moto, ya nada más esperemos que nos den las 8 de la mañana del día 7 de febrero, día de mi cumpleaños, para poder partir. Vamos a ir a Markelia, en Guerrero. De Markelia nos vamos a pasar a Chacagua, de Chacagua nos vamos a ir a Mazunte, me parece, sí, a Mazunte, Zipolite, Huatulco,
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y regresamos a la Ciudad de México. Estamos hablando de un aproximado de 15 días que vamos a estar de ruta. Espero no te pierdas los videos, espero que me acompañes en esta travesía y espero que este año sea de puros viajes, que podamos ir a conocer Guanajuato. Bueno, Guanajuato sí conozco, pero no conozco San Miguel de Allende, y que es un pueblo, una ciudad que me gustaría conocer, y me gustaría conocer algunos otros lugares que también, por ejemplo, San Luis Potosí se me hace interesante. Pues no sé, así muchas ciudades, muchos pueblitos. Ya de pueblo mágico, pues yo creo que ya están exagerando, ya casi todos los quieren hacer pueblos mágicos. Pero bueno, que no sean mágicos, hay muchos pueblitos que tienen mucha cultura, mucha gastronomía, son muy bonitos. Y pues este año estaremos visitándolos. Por lo mientras vamos a hacer este viajecito a Chiapas. A ver si nos encontramos en el camino, ojalá podamos convivir. Si tienes un motoclub en esas ciudades, me gustaría que se acercaran con nosotros y que nos llevaran a rodar un día, que nos enseñaran a dónde van a rodar ustedes. Ojalá puedan contactarme, ojalá podamos conocernos en esta ruta. Y de aquí pues vamos a seguir viajando por muchos lugares. Y bueno, pues ya dejamos todo listo, ya dejamos la moto al 100 mecánicamente, dejamos a los animalitos, no sé si oigan por ahí los grillos. Tengo una mantis también que le hace sus grillos. Y ya tenemos la moto cargada, ya faltan unas cuantas horas para poder partir. Y bueno, pues espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like si eres nuevo, seguirnos en esta travesía por Instagram. En Instagram sí, me llamo ¿Qué pasó? Así todo junto, ¿Qué pasó? Guión bajo Valdés. Porque el otro, no sé, ya no lo puedo recuperar, no sé. Todavía aparece, pero no me deja entrar, dice que no soy yo y ya no lo puedo recuperar, por eso hice otro. En Facebook se llama ¿Qué pasó? También todo junto, ¿Qué pasó? Espacio, así sin guión ni nada, Valdés, y sin el signo, porque también no te permite los signos. Ahí puedes seguirme en Facebook. Vamos a estar editando material que no vas a poder ver en los videos, pero vamos a estar ahí en Instagram. Vamos a hacerlo en el momento y posteriormente pues vamos a editar los videos. Así es de que si eres nuevo, suscríbete para que puedas seguir, dale like a la campanita también para que te lleguen las notificaciones. Y pues si te gustaron estos videos, si te van a gustar, pues compártelos con algún familiar, con algún amigo, con alguien que quiera hacer un viaje parecido, porque de verdad que ayuda mucho. He estado viendo videos de muchos youtubers en donde ayuda mucho sus videos de a dónde pasan, a dónde comen, a dónde se hospedan. Todo eso ayuda, porque así ya vas con un presupuesto. Así es de que nos vemos más adelante. Hasta la próxima. Adiós. No sé a dónde ir.